Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1945, un siniestro destruyó una casa familiar en Fayetteville, Virginia Occidental, Estados Unidos. Los habitantes de la casa eran la familia Soder. Aquella noche se encontraban en el inmueble George Soder, su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. Durante el incendio, George, Jenny y 4 de los niños escaparon. Los cuerpos de los otros 5 chicos nunca fueron encontrados. Los Soder creyeron por el resto de sus vidas que sus hijos desaparecidos habían sobrevivido y nunca se cansaron de buscarlos. Fragmentos de la noche. Giorgio Sadu, mejor conocido como George Soder, nació en Tula, Cerdina, Italia, en 1895. A los 13 años se trasladó hacia los Estados Unidos con un hermano mayor, pero apenas pisó el suelo norteamericano, su hermano decidió volver a Europa. Giorgio quedó solo a su suerte. Nunca le contó a nadie por qué había decidido irse de su casa y abandonar su país. Su apellido y su nombre cambiaron a George Soder para ser mejor entendido en su nueva patria. Empezó trabajando en el estado de Pensilvania, acarreaba agua y otros suministros para los constructores de caminos. Años después, consiguió un empleo como conductor de camiones en la ciudad Smithers, en el estado de Virginia Occidental. Era tan trabajador y obstinado en lo que se proponía, que muy joven empezó su propia compañía de camiones, logrando establecerse exitosamente. Jenny Cipriani era la hija de una encargada de un negocio en Smithers. Sus padres también eran italianos. Habían llegado a los Estados Unidos cuando ella tenía apenas 3 años. Terminaron enamorándose y la chica se casó con George. Se instalaron cerca de Fayetteville, donde había una gran comunidad de personas provenientes de Europa. En ese lugar, criaron a sus 10 hijos. John, nacido en 1922. Joseph Samuel, nacido en 1924. Mary Ann, en 1926. George Jr., en 1929. Morris Antonio, nacido en 1931. Marta, en 1933. Louis Erico, en 1935. Jenny Irene, en 1937, Betty Dolly, nacida en 1940, y Silvia, en 1943. Robert, el último hijo, nacería en 1950, 5 años después de la tragedia. Los Soder se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas. Sin embargo, George tenía fuertes opiniones sobre muchos temas y no se avergonzaba de expresarlos, a veces perturbando a las personas. En particular, su oposición al dictador italiano, Benito Mussolini, había dado lugar a fuertes discusiones con otros miembros de la comunidad inmigrante. Pero Soder se mantenía firme en sus convicciones. Para 1943, su segundo hijo mayor había dejado su hogar para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1945, el muchacho aún no había podido regresar a casa. Mussolini fue ejecutado ese mismo año. Sin embargo, la crítica de George al difunto dictador había dejado algunos resentimientos que le costarían muy caro. En octubre de 1945, un supuesto vendedor de seguros de vida se presentó en su casa a ofrecer sus servicios.
después de rechazarlo, salió de la casa no sin antes amenazar a George, diciéndole que su casa se convertiría en humo y sus hijos iban a ser destruidos. A causa de los sucios comentarios que había hecho sobre Mussolini, días después, otro extraño se presentó en la casa, aparentemente buscando trabajo. Aprovechó la ocasión para inspeccionar la parte trasera de la casa y advirtió a George de forma explícita que un par de cajas de fusibles provocarían un incendio algún día. George estaba desconcertado por la observación, ya que acababa de volver a cablear la casa cuando instaló una estufa eléctrica, y la compañía eléctrica local había dicho que la instalación era segura. Pareció una broma de mal gusto. En las semanas previas a la Navidad de ese año, los hijos mayores habían notado un automóvil extraño estacionado a lo largo de la carretera principal que atraviesa la ciudad, con sus ocupantes observando a los niños menores de los Soder mientras regresaban de la escuela. A pesar de estas señales de alarma, los Soder no se preocuparon y se prepararon para celebrar las fiestas navideñas. Mary Ann, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville y sorprendió a tres de sus hermanas menores, Martha, Jenny y Betty, con juguetes nuevos que les había comprado allí como regalo. Los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos hasta tarde. A las 10 de la noche, Jenny les dijo que podían quedarse despiertos siempre y cuando Morris, de 14 años, y su hermano Louis, de 9, se acordaran de terminar sus tareas antes de irse a la cama. George y dos de sus hijos, John de 23 años y George Jr. de 16 años, habían pasado el día trabajando y ya estaban dormidos. Después de recordarles a los niños las tareas restantes, la madre se llevó a Silvia arriba con ella y se fueron a dormir. El teléfono sonó a las 12:30 de la noche. Jenny se despertó y bajó a contestar. La persona que llamó era una mujer cuya voz no reconoció, pidiendo hablar con un hombre que no conocía, mientras se reía y se oía un tintineo de vasos de fondo. Jenny le dijo a la mujer que era un número equivocado. Luego de esto, aquella mujer en el teléfono comenzó a reírse. Jenny colgó y volvió a la cama. Al hacerlo, se dio cuenta de que las luces seguían encendidas. La puerta estaba sin llave y las cortinas no estaban cerradas. Tres cosas que los niños no olvidaban hacer. Mary Ann se había quedado dormida en el sofá de la sala, por lo que Jenny asumió que los otros niños se habían quedado despiertos más tarde y habían ido al ático donde dormían. Cerró la puerta, las cortinas, apagó las luces y volvió a la cama. A la 1 de la mañana, Jenny se despertó nuevamente por el ruido de un objeto que golpeó el techo de la casa con un fuerte estruendo. Luego escuchó un ruido de rodadura. Se quedó atenta esperando algún otro ruido, pero después de no escuchar nada más, el sueño la venció y se volvió a dormir. Tras otra media hora, despertó de nuevo, pero esta vez oliendo a humo. Cuando se levantó, descubrió que la habitación que ocupaban de oficina estaba en llamas. Jenny despertó a su esposo y él a su vez despertó a sus hijos mayores, ambos padres y cuatro de sus hijos, Mary Ann, Silvia, John y George Jr. Escaparon de la casa. Gritaron frenéticamente a los niños de arriba, pero no escucharon respuesta. No podían subir a rescatarlos, porque la escalera al piso superior ya estaba envuelta en llamas. Los esfuerzos para encontrar, ayudar y rescatar a los niños fueron inesperadamente complicados. El teléfono no funcionaba, porque supuestamente las llamas cortaron el cable. Mary Ann corrió a casa de un vecino para llamar a los bomberos. Un conductor en la carretera cercana también había visto el fuego y llamó desde una taberna cercana a los bomberos, pero él tampoco tuvo éxito.
porque no pudo comunicarse con la operadora, ya que el teléfono resultó estar roto. Al final logró comunicarse desde otro teléfono, en el centro de la ciudad. George estaba desesperado por sacar a sus pequeños de la casa, así que descalzo, trepó por la pared y rompió una ventana del ático, cortándose el brazo. Él y sus hijos tenían la intención de usar una escalera que estaba en el jardín y colocarla para rescatar a los otros niños. Pero la escalera no estaba en su lugar habitual, apoyada contra la casa, y no la pudieron encontrar. Parecía que quien había provocado el incendio había quitado todo lo que fuera de ayuda para las víctimas. Un barril de agua, que podría haberse utilizado para extinguir el fuego, estaba congelado. Finalmente, George trató de encender los dos camiones que usaba en su negocio y usarlos para subir a la ventana del ático, pero ninguno de ellos arrancó en ese momento. A pesar de haber funcionado perfectamente durante el día anterior. Frustrados, los Soder que habían escapado no tuvieron más remedio que ver cómo la casa ardía y se consumía durante los siguientes 45 minutos con el resto de sus hijos dentro. Supusieron que los otros 5 niños habían perecido a causa de las llamas. El departamento de bomberos, que tenía pocos recursos humanos debido a la guerra y dependía de que los bomberos se llamaran entre sí, no respondió hasta más tarde esa madrugada. El jefe de bomberos, llamado Morris, dijo al día siguiente que la respuesta se vio obstaculizada, aún más, por su incapacidad para conducir el camión de bomberos, lo que requería que esperara hasta que alguien que pudiera conducir estuviera disponible. Los bomberos no pudieron hacer nada más que buscar entre las cenizas que quedaron. A las 10 de la mañana, Morris le dijo a la familia Soder que no habían encontrado ningún hueso humano entre los escombros, como era de esperarse si los niños hubieran estado en la casa mientras ardía. Según uno de los bomberos del caso reveló, que sí se habían hallado fragmentos de hueso y órganos internos, pero prefirieron no decírselo a la familia, aunque esto nunca fue confirmado. Morris estaba convencido de que los 5 niños desaparecidos habían perecido en el incendio, lo que sugiere que había alcanzado una temperatura lo suficientemente alta como para carbonizar sus cuerpos por completo. Morris le dijo a George que no ingresara al lugar para que la oficina del jefe de bomberos del estado pudiera realizar una investigación más exhaustiva. Sin embargo, después de 4 días, George y su esposa no pudieron soportar más, por lo que cubrieron con tierra el sitio del siniestro, con la intención de convertirlo en un jardín conmemorativo para sus hijos desaparecidos. El forense local convocó una investigación al día siguiente, que sostuvo que el fuego fue un accidente causado por un cableado defectuoso. Entre los colegas forenses estaba el hombre que había advertido a George que su casa sería incendiada y sus hijos destruidos en represalia por sus comentarios contra Mussolini. Entonces supo que no era coincidencia. Los certificados de defunción de los 5 pequeños se emitieron el 30 de diciembre. El periódico local publicó información falsa, afirmando que todos los cuerpos habían sido encontrados, pero luego en la misma nota informaba que solo se recuperó parte de un cuerpo. Tiempo después, los Soder trataban de continuar con sus vidas y comenzaron a cuestionar todos los hallazgos oficiales sobre el hecho. Se preguntaron por qué, si las llamas habían sido causadas por un problema eléctrico. Las luces navideñas de la familia habían permanecido encendidas durante las primeras etapas del incendio, cuando deberían haberse apagado, además de que el cableado era nuevo. Luego, encontraron la escalera que faltaba en el costado de la casa la noche del incendio, en el fondo de un montón de tierra, a más de 20 metros de distancia. Más tarde,
un reparador de teléfonos, les dijo a los Soder que la línea telefónica de la casa no se había quemado como habían pensado inicialmente, sino que alguien había subido por el poste para cortar el cable del teléfono. Un hombre, a quien los vecinos habían visto hurtando a una cuadra de la propiedad en el momento del incendio, fue identificado y arrestado. Admitió el robo y afirmó que había sido él quien cortó la línea telefónica, pensando que era una línea eléctrica, pero negó tener algo que ver con el siniestro. Sin embargo, no existe ningún registro que identifique al sospechoso y nunca se ha explicado por qué habría querido cortar las líneas de servicios públicos de la casa Soder mientras sustraía cosas en otro sitio. Mientras tanto, Jenny no aceptaba las teorías de los bomberos respecto a por qué no había restos humanos en el lugar. Tuvo problemas para aceptar la creencia de Morris de que todos los rastros de los cuerpos se habían quemado por completo en el fuego. Muchos de los electrodomésticos se habían encontrado aún reconocibles entre las cenizas, junto con fragmentos del techo. Ella contrastó los resultados del incendio con un relato del periódico sobre un suceso similar en una casa, ocurrido casi al mismo tiempo, que culminó con la vida de una familia de 7 personas. Se informó que en ese caso se encontraron restos óseos de todas las víctimas. Jenny quería respuestas certeras. Entonces quemó pequeñas pilas de huesos de animales para ver si se consumían por completo, pero ninguno lo hizo. Una empleada de un crematorio local, con la que se puso en contacto, le dijo que los huesos humanos permanecen incluso después de que los cuerpos se quemen a 1000 grados centígrados, durante horas, mucho más tiempo y temperatura de lo que podrían haber alcanzado las llamas en la casa. De hecho, en los crematorios las cenizas de la incineración son pasadas por un proceso para pulverizar los trozos de hueso que permanecen. También se consideró el hecho de que los camiones de los Soder no arrancaran. George creía que habían sido manipulados, quizás por el mismo hombre que robó la escalera y cortó la línea telefónica, algo que ninguna autoridad tomó en cuenta. También la familia creyó que la llamada de aquella madrugada había sido sospechosa y tal vez tenía algo que ver con el ataque. Sin embargo, los investigadores localizaron a la mujer que había hecho la llamada. Ella confirmó que había marcado al número incorrecto. Entonces las autoridades confirmaron que había sido un accidente. A medida que pasaba el tiempo y no obtenían respuestas, los Soder plantaron flores en el suelo devastado de la casa, en memoria de los menores. Jenny las cuidó con esmero durante el resto de su vida. Nunca perdieron la esperanza de saber qué había ocurrido realmente con ellos. Surgieron otras pruebas que respaldaban su creencia de que el fuego no se había iniciado por un fallo eléctrico y, en cambio, se había iniciado deliberadamente. El conductor de un autobús que pasó cerca de la ubicación esa noche dijo que había visto a algunas personas arrojar bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Silvia encontró un objeto pequeño, duro, de color verde oscuro, parecido a una bola de goma en los arbustos. George, recordando el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio, dijo que parecía una granada de mano o algún otro dispositivo incendiario utilizado en combate. Posteriormente, la familia afirmó que, contrariamente a la conclusión del jefe de bomberos, el fuego se había iniciado en el techo, aunque para entonces no había forma de probarlo. Otros testigos afirmaron haber visto a los 5 chicos desaparecidos, una mujer que había estado observando el fuego desde la carretera. Dijo que los había visto en un automóvil que pasaba mientras la casa estaba en llamas. Otra mujer notó la presencia de un automóvil
con matrícula de Florida en el estacionamiento, donde supuestamente estaban a bordo los menores. Los Soder contrataron a un investigador privado llamado Tinsley, de la ciudad de Gowley Bridge, para investigar el caso. El investigador se enteró de los rumores en la ciudad, de que a pesar de su informe a los Soder, de que no se habían encontrado restos entre las cenizas, Morris había encontrado un corazón que luego metió en una caja de metal y que había enterrado en secreto. Morris aparentemente se lo había confesado a un ministro religioso local, quien se lo confirmó a George. George y Tinsley fueron con Morris y lo confrontaron sobre esta noticia. Morris accedió a mostrarles a los dos dónde había enterrado la caja de metal y la desenterraron. Llevaron lo que encontraron dentro de la caja al director de la funeraria local, quien después de examinarlo, les dijo que en realidad era hígado de res, que nunca había estado expuesto al fuego. Más tarde, circularon más rumores de que Morris había admitido después que la caja con el hígado no provenía del fuego originalmente. Supuestamente lo había colocado allí con la esperanza de que los Soder lo encontraran y se sintieran satisfechos de que los niños desaparecidos hubieran fallecido en el incendio. Pero George no paró de buscar. Después de ver a una niña en una fotografía de la revista de jóvenes bailarinas de ballet en la ciudad de Nueva York, que se parecía a una de sus hijas desaparecidas, condujo hasta esa escuela, donde sus repetidas demandas de verla fueron rechazadas. En agosto de 1949, George pudo persuadir a Oscar Hunter, un patólogo de Washington, para que supervisara una nueva búsqueda en la tierra de la casa. Después de una búsqueda minuciosa, se encontraron artefactos que incluían un diccionario que había pertenecido a los niños y algunas monedas. Se desenterraron varios pequeños fragmentos de hueso. Se confirmó que eran vértebras lumbares, todas de la misma persona. La edad de este individuo, al fallecer, debería haber sido de 16 o 17 años. No era muy probable que estos huesos fueran de alguno de los 5 desaparecidos, ya que el mayor Morris tenía 14 años en ese momento. También se agregó en el informe que no mostraban signos de exposición a las llamas. Además, el médico estuvo de acuerdo en que era muy extraño que esos huesos fueran los únicos encontrados, ya que un fuego de leña de tan corta duración debería haber dejado atrás los esqueletos completos de todos los chicos. El informe concluyó que, en cambio, las vértebras probablemente provenían de la tierra que George había puesto sobre el sitio. Más tarde, supuestamente se confirmó que los fragmentos de hueso provenían de un cementerio en las cercanías, pero no se pudo explicar cómo llegaron al lugar del incendio. La investigación y sus hallazgos atrajeron entonces la atención nacional, y la legislatura de Virginia Occidental celebró 2 audiencias sobre el caso en 1950. Sin embargo, posteriormente el gobernador, Oki Pattinson, dijo a los Soder que el caso era desesperado y lo cerró a nivel estatal. Los Soder no reconstruyeron la antigua casa, sino que convirtieron el sitio en un jardín conmemorativo para sus hijos perdidos, donde se colocó una placa en su honor. Hicieron imprimir folletos con fotos de los niños, ofreciendo una recompensa de $5,000 por información que pudiera resolver el caso, suma que fue en aumento. En 1952, colocaron una valla publicitaria a lo largo de la Ruta Estatal 16, con fotografía de los 5, ofreciendo una recompensa por información que cerrara el caso. Los esfuerzos de la familia pronto atrajeron nueva información acerca de los niños después del hecho. Una mujer que dirigía un hotel en Charleston afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después. Los niños habían llegado hacia la medianoche, con 2 hombres y 2 mujeres,
los cuales parecían de origen italiano. Cuando intentó hablar con los niños, uno de los hombres la miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente, todo el grupo dejó de hablar. Recordó que salieron del hotel temprano a la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores modernos no consideraron que su historia fuera creíble, ya que solo había visto fotos de los niños por primera vez 2 años después del incendio. George siguió las pistas en persona, viajando a las áreas de donde habían llegado los mensajes. Una mujer de San Luis, Missouri, afirmó que Martha estaba detenida en un convento allí. Un cliente de un bar en Texas afirmó haber escuchado a otras 2 personas haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio que ocurrió en la víspera de Navidad en Virginia Occidental algunos años antes. Ninguno de ellos resultó significativo. Cuando George se enteró más tarde de que un pariente de Jenny en Florida tenía hijos que se parecían a los suyos, el pariente tuvo que demostrar que los niños eran en efecto suyos. En 1967, George fue al área de Houston para investigar otro dato. Una mujer había escrito a la familia diciendo que Lois le había revelado su verdadera identidad una noche después de haber bebido demasiado. Ella creía que él y Maurice vivían en alguna parte de Texas. Sin embargo, George y su yerno, Grover Paxton, no pudieron hablar con ella. La policía pudo ayudarlos a encontrar a los 2 hombres que ella había indicado, pero negaron ser los hijos desaparecidos. Paxton dijo años después que las dudas sobre esa negación permanecieron en la mente de George por el resto de su vida. Otra carta que recibieron ese año les trajo a los Soder lo que creían que era la evidencia más creíble de que al menos Lois todavía estaba vivo. Un día, Jenny encontró en el correo una carta dirigida a ella, con matasellos de Kentucky sin remitente. Dentro, había una foto de un joven de unos 30 años con rasgos muy parecidos a los de Lois, que habría tenido unos 30 años si hubiera sobrevivido. En el reverso estaba escrito, Lois Soder. La familia contrató a otro detective privado para que fuera a investigar, pero él nunca informó nada y no pudieron localizarlo después. No obstante, la imagen les dio esperanza. Lo agregaron a la valla publicitaria y colocaron una copia ampliada de la foto enmarcada sobre su chimenea. Fue lo más cerca que estuvieron de descubrir algo. George estaba envejeciendo y sentía que el tiempo se le estaba acabando, pues la falta de información lo estaba enloqueciendo. En el año de 1969, George finalmente falleció. Jenny y sus hijos sobrevivientes, excepto John, continuaron buscando respuestas a sus preguntas sobre el paradero de los niños desaparecidos. Después de perder a George, Jenny se quedó en la casa familiar, colocando cercas alrededor y agregando habitaciones adicionales. Por el resto de su vida vistió de negro por el luto y cuidó el jardín conmemorativo en el sitio del siniestro. Falleció en 1989 y la familia finalmente se llevó la valla publicitaria desgastada. Los hijos supervivientes de los Soder, junto con sus propios hijos, continuaron publicitando el caso e investigando pistas. Ellos han teorizado que tal vez la mafia siciliana estaría tratando de extorsionar a George y que los niños podrían haber sido sustraídos por alguien que sabía sobre el incendio planeado y les dijo que estarían a salvo si salían de la casa. Posiblemente fueron llevados de regreso a Italia. Si los niños hubieran sobrevivido todos esos años y sabían que sus padres y hermanos también habían sobrevivido, es posible que hayan cortado el contacto para evitar represalias. En el año 2015, Sylvia Soder, la más joven de la familia, era la única hermana de los Soder superviviente que estaba en la casa la noche del incendio. Según ella, era su primer recuerdo.
Ella y su padre a menudo se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de lo que podría haber pasado. Ella todavía creía que sus hermanos sobrevivieron esa noche y ayudó en silencio con los esfuerzos para encontrarlos y dar a conocer el caso. Estos esfuerzos han llegado a incluir foros en páginas web, además de la cobertura de los medios. El aumento de esto último ha llevado a algunos que han examinado el caso a creer que los niños de hecho perdieron la vida en 1945 y sus padres no pudieron soportarlo. Silvia falleció el 21 de abril de 2021 y su hija prometió continuar investigando. Hasta la fecha, no se sabe con exactitud qué ocurrió en realidad aquella noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.